Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde. Recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Y ahora las alineaciones. El equipo sale con 3 atrás y 6 en el centro del campo. Estamos ante un enfoque interesante. Es difícil saber cómo va a mantenerse el equilibrio con una concentración tan grande de jugadores en una misma zona. Yo diría que los dos más adelantados van a jugar también como extremos, o al menos a apoyar al delantero para aumentar los efectivos en ataque. Y que transitarán entre esta alineación y un 3-4-3 más tradicional. Si lo hacen bien, podrán jugar con gran creatividad. ¡Comienza el encuentro! ¡Manda un pase en largo! Y retrasa de nuevo hacia el portero. Está logrando contribuir demasiado. Menudo oportunidad de remate. Ha puesto a prueba al portero. Aplaude el parador del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Pueden tener una buena ocasión. El Spezia Calcio vuelve atrás. ¡Qué calidad! Bien, intenta buscar el centro. ¡Balón arriba! Trata de irse de su marcador. Ahí va el centro. ¡Salta para rematar! La puso bien. ¡Gol! El Spezia Calcio se adelanta en el marcador. A este no conviene darle esas facilidades. Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Ha jugado a la lotería esta semana seguro, porque el balón se le ha rechazado y él se echa encima para marcar. No se puede empezar mejor. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Benassi. El Hellas Verona está haciendo un buen esfuerzo defensivo, como era de esperar por otra parte, además. ¡Kalinic! Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Busca una buena jugada. Gran juego de toque. Y cuelga la bola. Lanzamiento de falta para el Hellas Verona. Balón en largo. Recibe el balón en una buena posición. La defensa debe replegarse. Miguel Veloso. Balón atrás. Kalinic. Una lección de juego combinativo.
Puede buscar a un compañero dentro del área. Abre el campo. ¡Ahí busca hacer daño! ¡Busca el remate! ¡Se ha ido por poco! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? La manda arriba. Sacarán desde la línea. Quiere subir el ritmo. ¡Esas no se perdonan! Tiene que volver atrás. Está hecho un mago del balón. ¡Le pega duro! ¡Gol, gol, 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 gol! El partido se pone interesantísimo en los últimos instantes de la primera mitad. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el gol que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. La pelota encuentra bien a su destinatario. Busca una buena jugada. Vuelca el juego a la banda derecha. Y ahí va un centro. ¡Salta con potencia! Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Es notable el compromiso, entrega y seriedad de este equipo, ¿eh? Están poniendo todo en el campo, luchando y reaccionando cuando van perdiendo. Que tomen nota muchos. Un partido muy igualado durante esta primera mitad. Vamos a ver qué cambian los técnicos en el descanso para deshacer el empate que tenemos ahora mismo en el marcador. Arranca la segunda mitad. El Spezia Calcio trata de buscar esa chispa. Balón para arriba. ¡Ahí va el centro! Decide mandarla hacia adelante. Juega hacia la banda derecha. Pretende buscar el centro desde allí. El Hellas Verona trata de crear juego. Balón en largo. Pierde el duelo físico. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. La manda arriba. ¡Nueva suerte! ¡Alejado! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego.
El Spezia Calcio trata de crear juego. Balón templado. Mete ese centro peligroso. Un corte providencial. Balón para arriba. Ahí está, para recuperarla. Juega hacia la banda. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. La devuelve hacia la medular. Busca una buena jugada. ¡Qué buen balón adelante! ¡Remata! ¡Muy, muy desviado! Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Ahí van los cambios que estábamos esperando. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que va a venir muy bien al equipo, Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. El Spezia Calcio trata de buscar esa chispa. Balón largo hacia adelante. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Prefiere jugar el balón en largo! Desde ahí puede entrar. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, Tienen que darse prisa en subir la pelota porque el reloj no perdona. ¡La juega en largo! La pelota traspasó la línea. El Hellas Verona saca otro cambio rápidamente. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Está en el área. Prepara el disparo. Balón en largo. El árbitro da por finalizado el encuentro. Terminaron empatados. Nadie ha conseguido el gol que desequilibrara el partido. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar por satisfechos. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio. Gracias de verdad, Carlos.